Vamos a ver que pongamos todo en su sitio. Vale, ya tenemos sonido por aquí. Muy bien. Había muteado el micro mientras veíamos ese timelapse. Vamos a poner la musiquilla pertinente. Vale, todo está en su sitio, correcto. Bueno, ¿qué pasa, tunantes? Ya estamos otra vez aquí con nuestra partida de Stoneblock 2 de Feed the Beast en Minecraft. Bueno, ya habéis visto el timelapse de cómo se construyó el reactor. Bueno, por aquí no se ve mucho, pero si nos fijamos bien, si se ve a través del líquido. Bueno, esto es. Os voy a mostrar cómo es para que veáis que es enorme. Enormeus. Es enormeus. Bueno, pues esto es lo que es. Esto, cada una de estas tiene una barra hasta abajo, que son donde se mete el fuel, o el uranio en este caso, y el resto de bloques lo que tienen es en cada hueco pues un cubo de Ender líquido de Ender, vamos, perla de Ender molida, bueno, molida no, zumo de perla de Ender sería, ¿no? Bueno, esto, ¿qué resultados nos da? Bueno, una cosa antes de nada, lo tengo limitado. Lo tengo limitado esto, ¿vale? Si apretamos control a la vez que le damos aquí, manejamos todas, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo a tope. Esto sería a tope, ¿vale? Esto sería lo que podría dar el reactor a todo gas. Vale, así genera mucho calor. En principio no es un problema porque lo único que hace el calor es quemar más combustible rápidamente. Si esto que veis que se cambia las texturas, el color de las texturas, no sé por qué es. Nos pasa a mí y a Alberto, nos pasa a los dos igual en nuestras bases. Así que no sabemos por qué es. Será algún mod que no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, es un mal menor, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos. Lo único que haría que el calor sería gastar más combustible y generar más residuo, ¿vale? Claro, cuanto más calor, menos eficiente va a ser. Pero no creo que llegue a explotar. Vale, esto, bueno, esperar un momento porque tengo. Así mejor, es que lo tenía. Vale, vamos a ver, así mejor. Si ponemos esto ahora en funcionamiento, lo vamos a ver la potencia que tiene al máximo. Y al máximo serían. Esperar que se ponga que aún le queda, ¿eh? Aún le queda hasta llegar al máximo. 167.000. Vale, llegaba más. Llegaba más. ¿Por qué no llegaba más? Llegaba a 200 y pico mil. Vamos a ver. Yo creo que está todo al máximo. Pero. Ah, igual porque está cargando el. Sí, puede ser, porque esté cargando. Claro. Están todos. Sí, están todos en cero. No sé. Juraría que ayer me daba 230.000 de máxima. Puede ser porque esté a lo mejor cargando aquí. No, pero solo está perdiendo 4.000. Así que. Bueno, igualmente 167.000 es una buena cantidad, ¿eh? Es una muy buena cantidad. 168.000 para lo que hemos hecho. Bueno, es faena porque ya habéis visto que es faena. A ver quién dice por allí sus fitness. ¿Tú eres Krilin? ¿Krilin? ¿Qué? ¿What? ¿Qué dices? Jesus Fitness. ¿De qué hablas? A ver, vamos a ponerlo al 50%, ¿vale? Porque al 50% vamos a conseguir que no llegue la temperatura al máximo, no llegue a llenarse la barra de temperatura, y eso pues nos va a beneficiar a la hora del consumo, ¿vale? ¿Veis? Así lo tenemos en 130.000. Bueno, está bajando. Si lo apagamos mejor, lo veremos más claramente. Vamos a dejar que llegue al reposo. Le cuesta un poco. Aquí está llenándose ahora. Entonces estamos ahí. Estamos. Bueno, una pérdida, ¿no? Pero vamos, que sus 4.000 y pico. No. Bueno, sí, realmente sí se ve, sí se ven reflejados aquí, claro. ¿Cómo no se van a ver reflejados? Sí, iba a decir una tontería, no he dicho nada. A ver. A ver que se baja del todo. Perfecto. Vale. Venga.
Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Le cuesta llegar al cero absoluto. Joder. Parece que cada vez va más lento, ¿no? Bueno, ya lo podemos encender ya. Yo creo que realmente la espera tampoco era muy, muy lógica. A ver, creo que así lo tendremos sobre 120.000. 120 y algo. 130 quizás. 130. O sea, como veis, así está muy bien y no llega a ponerse al máximo, a tope el calor. O sea, no pasamos de los 2000 grados, que es lo que interesa. Así estamos consumiendo algo más de medio cubo de fuel por tick. Que es una barbaridad, ¿eh? Pero claro, nunca lo vamos a tener así constantemente. O sea, esto solo se va a encender cuando, como lo tenemos programado. Y eso, Fitness, gracias por seguirme en Twitch. Esto solo se va a encender cuando esto llegue a menos del 50%, porque lo tenemos programado aquí para que sea así. Entonces, como no está encendido todo el rato, no es el gasto este todo el rato. Pero bueno, ahí lo tenéis, pedazo de reactor. Me ha llevado mi tiempo, pero bueno, ya lo tenemos hecho. Con esto ya aguantaremos. Y ahora a ver qué dice. ¿No eres el famoso pelón de Brothers? No, ya me gustaría a mí, Jesús, ya. No, qué va. Vale, el tema de los pollos sigue por aquí. No he variado nada. Estoy haciendo unos cuantos pollos más que hacían falta. Como siempre, siempre hacen falta más pollos. Pero no me voy a poner ahora con ello, porque no toca. Por otra parte, voy a enseñar las cosas, las novedades, ¿no? Que hay, entre comillas. Ya me he hecho el Empowered aquí. Y también he montado el Atomic Reconstructo, que al final teníais razón, no sé quién me lo dijo en el episodio pasado, pero tenía razón, lo tenía que hacer igualmente, porque hay ciertas cosas. Por ejemplo, para fabricar esto necesito ciertos bloques de... Perdona, que apague la estufa, que ya está haciendo mucho calor aquí. Pues eso, para hacer estos cacharros necesitaba unos bloques de cuarzo, que había que pasarlos por aquí, en fin. No me molesta, ya está hecha. Y por aquí también tenemos esto que nos crea los Insanium Essence. Lo que hace es ir va crafteando todas las anteriores hasta que nos llega al Insanium. Esto va lentísimo, o sea, para hacer una de Insanium se tira un buen rato. Pero bueno, ahí está, a su marcha. También solo tenemos una puesta, así que un solo Garden Cloche para esto, así que tampoco le podemos exigir mucho. Pero bueno, como tampoco lo vamos a usar mucho, lo necesitaba, lo hice para completar misiones y ya está. Si necesitamos, pues ya iremos, ya tenemos ahí nuestra fuente de Insanium. Bueno, ahora ya creo que ya está todo lo que es estético y a nivel máquinas explicado. Y ahora os voy a explicar a nivel partida, a nivel juego, qué va a pasar. Porque he tomado una decisión. Ahora cobraremos las misiones, pero he tomado dos decisiones, mejor dicho. He tomado dos decisiones sobre esto, y es que las vacas no las vamos a hacer porque es un peñazo. Lo estaba mirando y es horrible hacerlo, es horrible. O sea, es un mod que no me va a gustar nada. No creo que vaya a entretener, no creo que vaya a aportar nada a la serie. Y por lo tanto, no lo vamos a hacer, porque ya tenemos los pollos para crear el material. Y si necesitamos algún fluido, lo fabricamos nosotros. Si necesitar alguno en concreto, en principio yo creo que no, porque yo creo que todo esto se puede fabricar por nuestros medios. No creo que tenga ningún problema. Y si no, pues ya me pondría yo y haría solamente hasta donde fuera necesario. Pero es que, fijaros, esto es, aparte que es un lío, lo han hecho súper lioso. Todo mezclado aquí. Aparte es que lo he estado mirando y no va a divertir mucho, la verdad. Así que las vacas de momento no. Y Thawncraft he decidido que tampoco lo voy a hacer. Tampoco vamos a hacer las misiones de Thawncraft. ¿Por qué? Ya dije desde el principio que no me parecía que este mod pegara con este pack, y tampoco me parecía normal que lo hubieran puesto en el último lugar, aunque no sé si han tenido muy en cuenta el tema del orden arriba en las misiones. Pero no lo voy a hacer en principio, no, porque me puse, sabéis que me puse a hacer todo, me puse a sacar todas las, bueno, de hecho os voy a enseñar cómo lo llevaba.
Ya había sacado cristales, había hecho el Zaunmometer, ya había completado aquí bastantes cosas del Zauncraft, pero... no, es un mod, sinceramente, que está muy bien, pero es un mod para jugarlo una vez. Y yo ya lo he jugado varias veces y también dije, y eso es otra de las cosas por lo que no lo sigo, que no me gusta cómo lo han dejado ahora. No me gusta nada cómo lo han dejado ahora. Antes era mucho más divertido, por lo menos para mí. Ojo. Dicho esto, vamos a seguir porque yo creo que es interesante. Primero vamos a cobrar misiones, venga. Tenemos por aquí una. Nos van a dar cacas, seguro, porque nos van a dar cacas. Habría que hacer esto, pero para esto necesitábamos el pollo de plástico, que ya lo tengo aquí, el de rubber. Que este, en teoría, nos da ya directamente el plástico que necesitamos para esas máquinas, ¿verdad? No sé dónde lo habrá puesto, pero deberíamos tener el sistema plástico de ese directamente ya hecho, o sea... El pollo caga las láminas directamente. Míralo, 1010 tenemos ya, 1011. Bien, vale, pues eso ya podríamos empezar a hacerlo. Más cosas, bueno, vamos a cobrar todo lo demás. Tenemos por aquí dos pollos por cobrar. Basic Capacitor no está mal. Y otro Simple Sack Mill, venga. Para seguir haciendo nuestra casita de Simple Sack Mill. Y aquí, bueno, aquí veis, he hecho casi todo. Aquí he hecho casi todo, menos esta última, que es bastante difícil. Pero bueno, ya lo haremos. Vamos a cobrar todo. Un barril de... lleno de lava, puede ser. A ver. Está vacío. No, está vacío. No tiene nada. Bueno, pues bien. No tiene nada. Está vacío. Hubiera estado muy bien que no nos lo diesen lleno de lava, pero bueno. Y así hubiera quitado esto. Bueno, más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Sigamos cobrando. Un generator, este es el del Draconium. El del Draconic Evolution, perdón. Seguro, ya me salió uno. Dos Drop of Evil. Bueno, eso ya tenemos. Dos Mechanical Crafter. 12 Pip Bacon. Bueno, el Pip Bacon no va a estar mal para ciertas cosas. Otro Supergate Speed de esos. Venga, vamos. Otros Climbing Gloves. Todo muy repetido. Basic Flux Storage. A ver si me pongo con ese mod. Porque realmente... 8 Upgrade Speed Magical. Pero es que son... estos son del Extra Utility. Si no creo que lo usemos. Simple Alloy Smelter. 8 Chance Cubes. Están saliendo pocos Chance Cubes, la verdad. 2 Void Metal Ingot. Oh, eso es nuevo. Eso puede estar bien. Otros 2 Ender Chest. Madre mía. Mira, esto me viene bien. Los capacitos nunca vienen mal. Otro Garden Cloche. Eso está muy bien, ¿ves? Los Garden Cloche, que me den todos los que quieran. ¿Ves? Pues eso está bien. Me dais todos los que queráis y yo los acepto. Creo que ya hemos cobrado todas las misiones, ¿no? Sí. Vamos a guardar la basurilla, pero esta vez ha salido cosas interesantes, la verdad. Quitando los Smelter y los Simple Sack Mill y estas cosas. A ver, de esto ya teníamos uno también. Esto no se acumula, por desgracia. A ver qué decís por ahí. ¿Por qué ella no me ama? ¿No sabes activar el barra SR? ¿Qué dices? Dale al cofre de arriba y lo cobras todo. Ah, ya lo sé. Pero a mí me gusta el suspense, ir abriéndolo todo. Alberto, buenos días, por cierto, Albertico. Vale, esto por aquí, esto por allá. No, esto no puedo dejarlo aquí. Lo dejamos acá. El libro del actual y también lo vamos a dejar porque ahora mismo no lo voy a usar. Y... el cachumbo este de las antorchas también lo dejo. El Drop of Evil creo que tendré por aquí ya. No, aquí arriba, ¿verdad? Sí. Y esto también aquí. ¡Ahí va! Se me había caído aquí las cosas. Claro, no me cabía todo. Vale. Otro cachumbo de estos. Void Metal del Zauncraft. Bueno, pues lo vamos a dejar con las cosas del Zauncraft porque no creo que lo usemos. No. No creo que lo usemos. Y el generador... este que es el Draconic Evolution, ¿no? Sí, el mismo que nos dieron la otra vez. Que no sé dónde lo puse, pero bueno, por ahí estará. Vale, esto para el sistema. Los Garden Cloche lo vamos a poner allí.
A ver qué decís por ahí. Buenos días de los degeneradores. ¿qué iba a hacer yo por aquí? Lo guardo en cloche, es verdad. Vamos a dejarlos por aquí de momento. Aquí. Ya los pondré, ¿eh? Es que tengo que mover todo esto, pero... Sí, supongo que lo moveré todo más para allá y pondré más Garden Cloche, sí. Vale, más cositas que tengamos por ahí. Entonces, todo esto cobrado. Todo esto ya está listo, faltaría esta misión. Yo creo que ya es hora de ponernos con el Draconic y el Project D. ¿Con cuál se empieza, Alberto? ¿O se puede empezar con los dos a la vez? Me dijiste que había uno que en cierto momento te pedía cosas del otro, pero ya no me acuerdo. Creo que me dijiste que del Project T te pedía cosas del Draconic, o al revés, ¿no? El Draconic te pedía cosas del Project T. No sé, vamos a ver qué nos conteste ahora Alberto y a ver qué dice. Alberto va más avanzado ya en el pack. En su línea ahí de... Para empezar con el PD tienes que matar al pollo. ¡Ah! Que tenemos que matar al pollo primero. O sea, al pollo gigante ese de marras. O sea, a ver, para empezar con el PD. ¿Pero esto no se puede fabricar? ¿La Philosopher's Stone? O nos pide algo que da el pollo, ¿no? Ah, la Ender Star del pollo, claro. No, bueno, la Ender Star del pollo, ¿no? Si esto se puede fabricar. Ah, que hay que cogerle el Dragon Breath. Vale, vale, vale. Hay que cogerle el Dragon Breath. Vale. Pero hay que cogerlo tú con botella o te suelta botellas de Dragon Breath. Pero no sé, como es un pollo que no es el dragón, igual. Supongo que habrá que cogerlas con la botella, ¿no? Vale, vale, con la botellita, vale. Vale, de lo demás tenemos de todo. Lo único que faltaría es el aliento de dragón, claro. ¿Vamos preparados? Pues no lo sé si vamos preparados conforme vamos, ¿eh? Te va a tirar un chorro de energía al pecho y tienes que darle clic derecho con la botella. Vale, vale, vale. Bueno, pero eso no lo tengo preparado, la verdad. No me lo había pensado ni... Así que no lo vamos a hacer en principio hoy. Empezaremos con el Draconic. Si se puede, que supongo que sí. Nos pide el Draconic Evolution Information. A ver. Muy fácil de hacer. Bueno, super easy de hacer, de hecho. Vale, ya tenemos ahí. Vale, ya se nos ha abierto por aquí todo esto. Este mod no lo he tocado en mi vida. O sea, en mi vida. O sea, todo lo que me digáis, bienvenido será. Redstone Furnace. Bueno, para alguna cosilla se podría usar este horno. Lo guardaremos aquí de momento. Madre mía, la cantidad de máquinas que tengo ahí. ¿Y esto qué es? A ver. ¡Ay, boh! Madre mía. Madre mía. Vale, aquí todos los crafteos. Bueno, todo esto sale en el NEI, así que de esto no hay problema. Draconium de base, Draconium Dust. Draconium Block. Bueno, el Draconium no es problema porque tenemos un pollo de Draconium, así que eso no es problema ninguno. También hay otro pollo que da Wakened Draconium de este, que estoy en proceso de crearlo. Luego tenemos los cores. Que supongo que será el elemento básico de crafteo, ¿no? Chaotic. Ajá. Bueno, vamos a seguir las misiones, que para eso están. Y así vamos aprendiendo a base de las misiones. ¿Qué dices, Jesús, tío? No sé, me dices cosas muy raras. Que me ponga canciones de Anuel. ¿Quién es Anuel? Y no me puedo poner canciones de nadie que tenga copyright, tío. Solo puedo poner la música esta de YouTube. Porque luego esto va resubido a YouTube. Bueno, en fin. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De Alolan, Porter, no tengo ni idea de por dónde tengo que empezar. Draconic Core. Esto, de hecho, creo que tenemos alguno.
Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No sé si lo metí aquí o dónde, pero de Draconic Course de esos tenemos. Míralo. Ahí está, completa la misión. Vale. A ver, y si ponemos aquí arroba Draconic y buscamos cosas del Draconic. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No sé si funciona el filtro este. Para ciertas cosas no funciona. Creo que así sí. Porque a ver, si ponemos por ejemplo Thermal. Sí, nos saca lo del Thermal. O sea, sí, funcionar así sí funciona. Para buscar por mods, sí. Bueno, pues parece ser que no tenemos nada por aquí del Draconic. Voy a mirar bien. No. Vale. Bueno. Primer core. Ya lo tenemos. Vale, dos doble capacitor. Lo suyo es un cantante de reggaetón. Pues no, si es de reggaetón, no esperes que lo ponga yo aquí. Porque no me gusta el reggaetón. De hecho, no lo considero ni siquiera digno de que lo pongan por ahí, hombre. Reggaetón. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que, tío, no tengo ni idea. Weaver Helm, Weaver Flux Capacitor. No sé, iremos viendo y lo que se puede ir haciendo lo haremos. Porter, avance de dislocator, mob grinder. No sé, hay cosas interesantes, pero no sé lo que nos va a costar más o menos, la verdad. Para. Esto está bien, ¿no? Una buena armadura. A ver, ¿cómo sería la armadura? Porque. Ah, y va con Reston Flux también. Uy, va. Vale, o sea, primero hay que hacer otras cosas. Como este core. ¿En serio? Vale, necesito un generador de estrellas del Nether que me dijo Alberto que se podía hacer con una planta. Correcto. Pues esto estaría interesante hacerlo. Nether Star Seeds. Esto de hecho lo podemos hacer, no tenemos ningún problema con hacer esto. Tenemos una Tier Crafting Seed y Insanium Essence tenemos, así que. Y 4 Nether Stars. Así que lo voy a hacer ya. Y vamos a hacer una granja de Nether Stars. Para no tener que matar a Withers ni leches. Me pide esto, hemos dicho, la semilla que está aquí dentro. Y 4 de estas. Insanum. Vale, y ya con esto tenemos nuestra semillica. Para pam pam. Esto era, a ver. No, como hemos dicho. Así, así, vale, así, así, así y así. Ahí las tenemos. Vale. Pues ahí tenemos nuestra semilla de Nether Star. ¿Cómo lo hacemos esto? A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, podemos quitar algo que ya haya mucho. Por ejemplo, caña de azúcar, que no creo que necesite ya nada más de caña de azúcar. Vamos a dejarla por aquí. Este lo tenemos vacío, lo podemos usar. Ah, pero lo estaba usando. Bueno, pero pongo un bloque y ya está. Me pongo un cofre aquí y ya está. Vamos a poner este aquí. Y este cofre aquí. Esto es para que cuando tire el rayo se pare aquí. Bueno, así dejamos este cofre aquí. Tenemos un sitio para almacenar cosillas de aquí. Esto ya lo pondré. De momento vamos a centrarnos en poner esto. Pero claro, esto un segundo. A ver, un segundo que lo configure primero. Vale. Necesito la llave. Pero hay que. ¿Cuántos caben? Bueno, da igual los que quepan. Ya lo ampliaré si eso. No es problema, no es problema.
La llave, la llave, la llave, la llave. Drawerke. Aquí está. Creo que en los gardens no te va a valer, ¿por qué? ¿No me va a valer, en serio? ¿No se puede poner en los garden cloche las Nether Star Seeds? ¿Seguro? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Sí, ¿no? Ah, que necesita el Nether Star Crux debajo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Claro. Claro, claro, claro. Cierto. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Tienes razón, tienes razón. Pues no se puede poner aquí entonces. No se puede poner aquí. Porque en el Garden Cloche. A ver, esto lo tengo por aquí, el. Que de hecho lo guardé y dije, ¿esto para qué sirve? Pues mira, ya sabes para qué sirve. ¿Dónde lo guardé? Pues. Aquí. Nether Star Crux. Y esto se podría poner en la casilla del fertilizante. Es lo único que se me ocurre, ¿eh? Voy a probar a ver. No. Vale. Pero, ¿y si pongo el Nether Star Crux directamente ahí? No, no, no entran las semillas. O sea que lo tengo que poner en tierra sí o sí. Tengo que poner en tierra sí o sí. Pues vaya. Pues falla. A ver, voy a probar. Por probar que no quede, ¿eh? Voy a probar aquí, a ver. Si con tierra sí entrara, a ver. No, 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 no deja, no deja. De todas formas, si dejara, supongo que me pondría. Porque, por ejemplo, si dejara, se vería aquí arriba, ¿no? Que se puede poner el Garden Cloche. Bueno, no. No lo indica. Pero puedo poner un Farmer, ¿no? Eso sí. Puedo poner un farmer que lo recoja. ¿Tú cómo lo tienes? ¿Alberto con un farmer o qué? Sí, con un farmer, ¿no? Vale. Papá, tenemos. No, pero el del cycling no nos vale. Necesitamos este. Vale, muy fácil de hacer también. Un farmer, el globo acelerador del Mystical y otro bloque que no recuerdo el nombre. Vale, ahora miraremos. Imaginary? What? Un, dos, tres, cuatro. Vale. Esto por aquí. Y esto por allá. Ah, que no tenemos semillas aquí. ¿En serio? 1, 2, 3, 4. Vale, ahora miraré. Ahora miraré. Pues. Vale, y ahora viene cuando la matan. ¿Dónde ponemos esto? ¿Dónde ponemos esto? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6. No. Quiero más espacio. Pues ya que voy a poner un farmer, voy a hacer un cultivo más grande. ¿Dónde? Pues ahí viene la duda. Tampoco me lo quiero llevar muy lejos para no tener que. Ah, por cierto. Es verdad que no me acordaba. Bueno, vamos a hacer una cosita primero. Es verdad que esto puede que me guste. Vamos a ver, vamos a coger una etiqueta. Tengo ya una cosa que enseñaros, pero quiero que veáis otra.
No sé si la habéis visto esto alguna vez. Vamos a ponerle a esta etiqueta. Si no me equivoco, era Jeb-bajo. Si no me equivoco. Y la otra. Debería haber cogido la otra también. Y la otra le vamos a poner. La vamos a llamar a esta etiqueta Dinner Bone. Dinner Bone. Ok. Esto lo dejamos por aquí. Vale. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta es la de Jeff, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero de nada. Mira, si la tenemos aquí. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué chulo! Tienen los ojitos rosas también. Ven aquí, ven. Ven, muchacha, ven. Ven. Mira. Mira. ¿Ves? ¿Ves esta etiqueta? ¿La ves? Esta etiqueta. Ah, mira, esta es la que ya había llamado Dinner Bone. No, pero ese, eso no vale. Mirad, si le pongo yo a esta, bonita oveja rosa, le pongo el nombre de Jeff, se convierte en una oveja multicolor. ¡Chu! ¡Hostia, cómo mola! Mira, mira, mira los ojos. Se le cambia de color. Qué bueno. Esto es un huevo de Pascua, un easter egg del juego, ¿vale? Como veis, la oveja cambia de color, aunque da lana normal, lana rosa igualmente. Creo que vale con cualquier oveja, pero bueno, la leyenda dice que era con una rosa, yo lo he hecho con una rosa, que me había salido aquí, ¿eh? No. Bueno, aquí tenemos a Groom, que Groom, si le cambias el nombre a Groom a cualquier entidad, pues se da la vuelta. Igual, igual que si cogemos y llamamos a esta Dinner Bone. Bueno, aquí tenemos a la... A las llamas de reverse llamas. Bueno, esto lo que hace es que si tú renombras a una entidad, a un NPC, bueno, a un animal o a cualquier, a un aldeano o cualquier entidad, lo renombras a Dinner Bone o a Groom, se dan la vuelta. Igual que con Jeff barra guión, o sea, guión bajo, se convierte en una oveja multicolor. Esto creo que solo funciona con las ovejas, obviamente, lo de Jeff. Pero esto sí que creo que funciona con cualquier entidad, porque, vamos, yo lo había visto hacer con ovejas, pero lo probé con la llama y también funciona, y de hecho queda súper chulo la llama así al revés. Y estas de llamas van a ser, pues, nuestras dos mascotas. Bueno, ya está todo... Las vacas estas sí las tengo aquí, pero no las voy a hacer. Bueno, el tema del cultivo. Entonces, no me lo... aquí en la zona de jardín podría estar bien, pero no me lo quiero traer tan lejos, porque esto va a ser más una zona de jardín de relax, ¿vale? Donde va a haber animales y... O sea, va a ser el zoo, ¿no? Por así decirlo. Pondré árboles y quiero decorarlo en plan como si fuera la típica cúpula de una nave espacial donde tienen el jardín. Vale, pues ya... Y así tengo todos los animales ahí porque los tenía todos desperdigados por aquí y me estaban molestando mucho ya, porque ya había muchos animales. Así que hice eso con esa idea. Vale, entonces... ¿dónde más narices hacemos esto? Es que el diseño se me ha quedado... Realmente la trampa de mobs no la quiero desmontar, pero no va a tener mucha utilidad, la verdad. Como habéis visto... No es muy necesaria. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde narices lo hago? Hacer aquí una puerta y ahí detrás. Aunque lo más lógico sería hacerlo por aquí, que está cerca de todo el tema maquinario y demás. Para. No tengo ni idea. Hombre, siempre los puedo hacer... por ejemplo, por una zona que no sea... Sí, como fuera de la base. O sea, en la zona de mantenimiento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿dónde me convendría más? Por aquí dentro, bueno, de hecho lo voy a hacer aquí dentro. Porque aquí dentro había hecho esto, pero esto, como no voy a usarlo al final... vamos a hacer aquí el huertillo, sí. Y aquí nos pilla bien. Tenemos cable para... recoger el producto, etcétera, etcétera. Así que vamos a tapar esto por quitar el agua más que otra cosa. Y vamos a hacer aquí un huertillo. Y el cable de energía no me va a costar mucho traerlo para acá. Así que vamos a ver.
¿Por qué no me sale? Ah, vale, esperad, que tengo el chat desactivado. Tengo el chat desactivado. Sí, porque... claro, lo tenía desactivado para hacer el timelapse. No, 3x3, por favor. Ahí, narices. Yo no atinaba. Vale, entonces... yo haría una zona de... 9x9. Creo que va a ser lo mejor. A ver, faltará uno, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que va a ser lo mejor una zona de 9x9. Para allá, sí, no quiero meterme más aquí. Total, aquí podemos hacer más agujero, ¿verdad? Ah, espérate. Espérate que creo que no. No. Vale. Hombre, se puede juntar un pasillo con el otro, no creo que haya problema por eso, pero... no. No me convence. Bueno, esto lo podemos dejar así abierto para poder pasar por aquí de un sitio a otro, eso sí, pero el huerto prefiero tenerlo aquí. 2, 3, entonces vamos a tapar un poco aquí. Ahí. Y aquí el huerto, perfecto. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltaría uno. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Venga. Va, este pico es la salud, ¿eh? Bueno, este pico, este taladro, mejor dicho, no es un pico. Ok. Venga. Esto es una chorrada porque me gusta tener un bordillito alrededor, pero bueno. Vale. Más que nada porque ahora pongo antorchas para iluminar y para que no estén encima justo de las plantas. A ver. 4. Aquí. Esto debería ir aquí. No, aquí. Correcto. Vale, no tengo tierra suficiente, ¿verdad? Bueno, ni de coña. Y en el sistema no teníamos más. No, aquí no tenemos más. No hace falta que venga a buscar, que no tenemos más. Pero tiene que haber, porque yo quité una zona de tierra bastante grande. ¿Dónde la metí? Pues no lo sé. De todas formas, bueno, podemos coger, me parece que es arena. Y arena triturada de tierra, ¿no? ¿Qué era? No, la gravilla triturada, gravilla. Podemos triturar gravilla y la tierra. Pero... ah, vale, yo digo, yo creo que tenía. Bueno, vamos a hacer una poca más, por si faltara. Y la piedra esta para adentro. Bueno, ya se me ha desconectado. No sé qué le pasa a eso, porque se desconecta así. Ok. Me parece que voy a hacer una cosa. Porque... no, no quiero usar agua aquí. Mira, nos va a faltar, de hecho. No quiero usar agua ahí. Entonces, para que se mantengan los cultivos, vamos a hacer una cosita. Lo que no sé si yo tengo por aquí una azada. Bueno, ante la duda vamos a hacernos una azadita de diamante.
Aquí vamos en plan rico. Y voy a hacer una cosa. Y es voy a sacar. Esto. Gusanitos. Supongo que esto ahora, como no hay agua, se irá quitando el solo. Porque no quiero quitar el césped de aquí, ¿veis? Como no tiene agua, el solo se va quitando. Bueno, espérate, porque igual no sé si habrá agua cerca. No, se va quitando. Y es que así conseguimos los gusanicos. ¿Cuántos llevamos? Uno solo. Necesito 9, creo. Sí, 9. 3, vale. 4. 5. Pero tampoco quiero quitarla toda para que se regenere aquí la hierba. Bueno, no pasaría nada, se podría volver a generar, pero 7, venga, un par más, va. Un par de gusanitos, venga, otro más y nos vamos. Dámelo. ¿No? Se quejan las llamas, le estamos rompiendo aquí su. Ahí está, y de hecho ahora ha dado 2. Vale, esto poco a poco irá volviendo a su forma normal, no os preocupéis. Hay un pequeño destrozo. Pero es que con estos gusanos no hace falta regar. Y aparte, hacen de bone meal, ¿vale? Hacen de polvo de hueso. Entonces, es lo bueno. Y como tiene un área de 3x3, ¿vale? Se pone uno aquí, otro 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 aquí y otro ahí. Y fijaros, ¿veis? Pip, 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 pip. Vale, ahora tenemos que poner este señor debajo de. Vamos a ponerlo. De hecho, va a ir aquí el farmer. O vamos a ponerlo justo delante. Hala, venga, me he liado. Claro, lo tenían 3x3. Vale, no pasa nada, no os preocupéis por eso. Entonces no sepa que. No, sí, está bien. Esto por aquí, esto por allá. Cambiamos esto a single block, que si no, lo liamos. Esto aquí, esto acá. Menos mal que teníamos que usarlo de sobra. Y ahora, en teoría, esto se puede plantar aquí directamente ya, ¿no? Ok. Y no se puede hacer lo de los palos. A ver. Plantarla en palos y eso como. O eso es de otro modo. A ver, un segundo. No, aquí no. Eso es de otro modo. Eso es de. Claro, eso es del AgriCraft. No de este. Vale, nada, no he dicho nada. Es que como a veces se mezclan los mods, pues esto yo lo he usado, pero con el AgriCraft y se pueden hacer, bueno, en fin. Sí, tengo los Grow Accelerator, ahora lo pongo, no te preocupes. Tengo los Grow Accelerator. De hecho, tengo el más grande, me parece, por aquí. Vamos a ver. Mystical. Yo juraría que sí. Juraría que sí. Y si no lo hacemos, no es problema. Si lo teníamos, ¿no? Pues ahora ya estoy dudando, pero no sé si lo metería en la mochila a lo mejor. No. Ah, no, tengo los del Tiny Progressions. ¿Son del Mystical? Hola, Abel, que no te había visto, perdona. A ver, tengo este, que es del Tiny Progressions. Y de hecho había otro más. Había dos del Tiny Progressions.
Había dos. Me parece que había otro más pequeñajo al principio. Y me salió este luego. A ver. Este. Estaba el Grow Crystal y luego me salió el Grow Crystal de Tier 2. Volksina 9x9x9. Check sub 5 blocks up and down. Ok. Pues esto de momento lo ponemos. Esto de momento lo ponemos y como son 5 bloques, a ver, para arriba y para abajo, ¿no? 5 bloques para arriba y para abajo. De momento esto se podría poner aquí. 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 ¿Cuál es en este? Aquí. Y eso ya le debería hacer más también. Pero dices ahora que hay... No se puede, no se puede. Para esto no se puede. Para Nether Star. A ver. ya lo hemos estado mirando. Hombre, Eric Rick, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí bien acompañado, como ves, y aquí liado con el Stoneblock 2. A ver, entonces, esto ya está por un lado. Tendríamos que poner el Farmer. Y me has dicho que también hay un Grow Accelerator del Mystical. A ver. Vale, ok. Grow Accelerator. Vale, pero pone las plantas que están encima de él. Pero si ya tenemos puesto debajo el cristal, no podemos ponerle esto, ¿verdad, Alberto? ¿O se planta aquí directamente la planta? Es que no sé cómo funciona esto. Madre mía, esto le cuesta un mundo, ¿eh? Eso va debajo del Crux, pero le llegará. ¿Le llegará seguro? Bueno, vamos a por probar. Tampoco cuesta tanto de hacer, así que por probar vamos a probar. Porque no es muy caro, la verdad, de hacer. 4 bloques de estos. Y ya está. No, debajo del growth no, porque pone grows plants above it faster, o sea, encima de él. Hace crecer las plantas encima de él rápido. O sea que debajo de aquel no se puede. Tiene que ser, en todo caso, debajo de este. O sea, ahí abajo. Ahí. Pero... Ah, pues sí, parece, ¿eh? Sí que lo parece, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Habéis visto el tirón que ha pegado, ¿eh? Tengo que poner un montón. Un montón de los de Growth Accelerator. Ah, vale. Estos son los que se pueden acumular uno encima del otro. ¿Verdad que se puede hacer una torre con ellos? Y cuantos más pongas... Ah, ya me acuerdo, claro, cuantos más pongas, más... Vale, ya entiendo. Sí, 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 sí. De hecho, vamos a hacer un montonazo. Vamos a hacer un montonazo y vamos a llenar todo eso por debajo de bichos de estos. Tanto no. Que de aquí sale un montón. Esto lo vamos descrafteando y de aquí sale una barbaridad. Fijaros si salen. Madre mía. A ver. Huevo fuera. Vamos a dejar el gusanico este por aquí. El farmer que ya lo tenemos por aquí. ¿Qué podemos dejar? Esto, por ejemplo.
El Chorus Flower lo voy a dejar porque no sé por qué lo llevo encima todo el rato. La tierra la dejaremos por aquí. Ok. Vale, vamos a hacer un montón de estos. No, bloques, 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 bloques. Vale, un montón. Para que no falten. ¿Cuántos podemos hacer de estos? ¿Uno solo? No me lo creo. Claro, es que tengo estos aquí en el inventario y no los reconoce bien. Venga. ¿20 solo? ¿Por qué? Por los bloques estos. Bueno, de momento vamos a ponerlo. Esto había un mod que llevaba esto, pero no era este. Mira, ya tenemos por aquí. Claro, y luego con esto necesitamos 9 para hacer un shard. Y con 4 shards hacemos una. No, con 3 hacemos una Nether Star. Uf, madre mía. A ver. Entonces, si yo pongo esto aquí, esto va más rápido. A ver. No parece que vaya mucho más rápido, ¿no? Es que no sé el rango de esto. No tengo ni idea del rango de esto. Un Acceleration One. Bueno, o el Timing a Bottle. Tampoco es que lo acelere excesivamente, ¿eh? Bueno, sí, pero no sé. Ah, en el grow del centro. Vale. Ah, vale. Ah, sí. O al menos lo parece, ¿no? No sé. En fin, bueno, esto tener en cuenta que una cosa, como se va a quedar inactivo el, o sea, como se va a quedar FK el server encendido 24 horas, esto vamos, cuando volvamos vamos a tener un montón. O sea que lo bueno es tener, es ir poniéndolo ya y pues ir haciendo. Vale, esto lo suyo sería poner más. ¿Esto se puede fabricar el Nether Star Crux? Uy, sí, pero necesita. Dropean de los Withers. Necesitamos entonces spawnear Withers. La Insanum Essence no es problema. Bloque de diamante nada, Nether Star, pues bueno, conforme vayamos consiguiendo, cada vez podremos ir haciendo más y poniendo más de esto. Madre mía. Bueno, pero son Nether Star gratis. Y no tarda tanto. Pero lo que me gustaría saber si de verdad los bloques estos funcionan si los pongo unos encima de otros. Porque claro, a ver, el Mystical no tiene algún tipo de libro o algo que nos explique. Sería de agradecer, ¿eh? Un librito o algo que nos explicara todo. O por lo menos las cosas básicas. Pero parece que no lo tiene. No, parece que no lo tiene. Es que no quiero poner ahí 20.000 bloques sin saber exactamente si van a funcionar. A ver. ¿Te sale más barato hacer un matadero de Withers? En verdad, pues sí. Casi es más barato, sí. Bueno, esto no va lento, ¿eh? Esto no va nada lento, poniéndole esos bloques. Puede ser que sí que le afecten. Vamos a poner más, venga, vamos a poner más. Y a ver, vamos a poner un montón y a ver si se nota.
que había un bloque que sí que, pero no era de este mod. No me acuerdo de qué mod era, pero había un bloque que sí que poniéndolo así, sí que afectaba la... A ver. Pero yo creo, no creo que este funcione así. Yo creo que solamente funciona uno. Todos los de abajo creo que están de más. Hombre, no va lento, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco aleatorio. A veces sube muy deprisa, luego se queda estancado. Grinder del Draconic, una máquina del Foreman que te hace el Wither. Easy. Ajá, pues en eso estamos con el Draconic ahora. O sea que cuando toque, pues lo haremos el Grinder, sí. Yo creo que no le afectan los bloques que hemos puesto debajo. Yo creo que le está afectando solo el Grow Crystal y a lo mejor el que está debajo de este sí. Pero los demás... Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Ya me informaré bien. Y lo que voy a hacer es poner el Farmer, ¿vale? Vamos a poner el Farmer. No sé si tenía que ponerlo desde aquí. Sí, desde aquí. Ok. Vale. Bueno, vamos a traerle energía a este señor. Yo creo que la mejor fuente de energía va a ser desde aquí abajo. Ajá, sí. Pasándola por aquí abajo. Allí también tendríamos, pero nos pilla muy lejos. Vamos a ver. Por debajo del suelo un bloque, vale. Para pa pa pa. Por aquí deberíamos salir al pasillo en algún momento, ¿no? Aquí estamos, bueno, además salimos muy bien. Pues vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien. Lo que no tengo son suficientes cables, pero por suerte no hace falta que vayamos para allá, porque hacemos así, hacemos esa y nos hacemos más cablecitos desde aquí. Maravillosa wireless crafting terminal. Vale, esto no engancha a ningún lado, ¿no? No. Vale, ok. Solo insertar. Y aquí, manda narices, si le cuesta romperse. Ok. Aquí lo que voy a hacer va a ser pasarlo por debajo. Ok. Ahí, ponte ahí. Y ahora tapamos. Y así por lo menos no tenemos tanto cable por ahí mareando. Toda esta zona de atrás, de la parte, digamos, de mantenimiento, no lo voy a decorar, ¿vale? O sea, todo esto pues va a ser así. Porque para qué vamos a estar decorando aquí, ¿no? O sea, esta zona de mantenimiento, aquí no voy a decorar nada. Solo va a ser, pues eso. Ni lo voy a iluminar, solo con antorchas. Bueno, vale. Esto ya debería estar funcionando. ¿Pero no la recoge? Ah, vale. Sí la recoge, pero... Claro. Como va por rango... Vale, pero está bien, ¿no? Ok. ¿Y esto ahora lo puedo dejar aquí dentro? Sí. Bueno, pues ya tenemos esto automatizado. Ahora deberíamos poner
aunque no creo que se llene aquí, pero bueno, sí, porque no hay tanto. Deberíamos poner un sitio donde la almacene. Un sitio donde la almacene. A ver qué decís por ahí. Ya lo sé. Es por pereza. Me tengo que poner un... Es que no he empezado con el mod ese del... De la energía, la verdad. Sácalo a un crafter y que te vaya generando las stacks. Cierto, tienes razón. De hecho... Bueno, este crafter no. Vamos a hacer otro. Son muy fáciles de hacer. Vamos a hacer un crafter. Esto por aquí. ¿Qué me falta? A ver. Ah, vale. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más antorchas. Ok. Bueno, los crafters son súper baratos para lo que hacen, la verdad. Estos crafters del RF Tools. El RF Tools es un mod que siempre utilizas algo de él, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Vale, pues se me ocurre, muy fácil. Por aquí abajo podemos hacer todo el montaje, tanto de energía como de ítems. Porque ahora le decimos que tú extraigas, bueno, ahora lo activaremos, y que tú insertes. Vale, de momento eso está bien. Y always active. Ok. Vale, ya tendríamos aquí nuestro crafter preparado. Ahora seleccionamos el primer slot, le decimos qué tal. Vamos a decirle que lo mande al exterior. Esto no hace falta porque... Ah, bueno, sí, hay que hacer dos crafteos. Esto al exterior, no, esto al interior, perdón, esto al interior. Hay que hacer los dos crafteos, es verdad. Esto al interior, sí, que recuerde. Vale. Vale. Aplicar. Vale, ahí tendríamos la primera. Y luego, en cuanto tengamos tres, ya podremos ponerle el segundo crafteo para que ya nos haga la Nether Star. Y la Nether Star sí que nos la soltará fuera a un barril que vamos a poner aquí. Vamos a hacer un barril del Java. Creo yo que mejor, ¿no? Ah, que las tengo. Bueno, por aquí puedo salir fácil. Las tengo aquí las cositas estas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, que no te veo. Uah, es que con tanta cosa aquí. Ok. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a coger algo que vamos a necesitar. ¿Qué es esto? Esto por aquí. Esto por allá. No, dámela. No te quedes mi espada. Lo que... Ver siempre, vale, correcto. Oye, déjame ya. Joder, qué rabia da esto del auto jump este. Vale, esto lo vamos a mandar por Brown, entonces. Extraer, siempre activo. Y aquí lo vamos a poner. Insertar en Brown. Y ya está. Ok. Vale, pues ahora en cuanto tengamos tres de estas podemos hacer... Bueno, no sé si me dejará hacer con una sola... Ah, sí, me deja. Vale, pues entonces nada, aquí... Hacemos así... Le decimos que lo mande al exterior... A ver... Así, al exterior...
Yo creo que así nos vale. ¿Vale? Ok. Vale, y ahora en cuanto tuviera la primera Nether Star, pues ya la debería sacar aquí. Voy a tapar. Yo confío en que está bien hecho. Dame. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¿Qué he hecho? No. Esto. Ahí. Ahora. Maldito sea. A ver. Vale, vamos a dejarlo así y ya está. A ver. Con una sola puedes hacer el crafteo. ¿De qué? ¿De web? Ah, vale, ya. Eso está claro. Ya sé lo que decías. Busca el Imaginary Block. A ver, Imaginary Block. A ver qué es eso. Imaginary Time Block. Este. Del Quantum Flux. ¿Esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace esto? Acelera el tiempo. Ajá. Bueno, y no es muy difícil de hacer, por lo que veo. De hecho, Ender Crystal tenemos también allí, en la trampa. No es muy difícil. Ah, te tocó en una quest. Ah, amigo. Pero va con energía. Va con energía, ¿no? Entiendo. A ver, ahora ya tiene que hacer la primera, ¿no? Ah, no, todavía no. Vale, faltan un montón de estas. No he dicho nada. Vale. Bueno, voy a fabricarlo porque no tiene pinta de ser muy difícil. No tiene pinta de ser muy difícil de hacer y... De hecho, está relativamente fácil, ¿no? Por lo que veo. Vale, me faltarán 4 Ender Crystal de estos, pero aquí tenemos. El que guarda, pues eso. Ya sabéis lo que dice el refrán. El que guarda come cuando quiere. O como se dice aquí, el que guarda mincha cuando. Vale, necesitamos esto, que necesitamos 4 Kibli Cluster. Esto es muy fácil de hacer, ¿no? Dark Stone, ¿cómo se hace? Vale, fuera. Muy fácil. Esto por aquí lo hacemos así. Vale, y ahora me faltarían 4 de estos. Otro de estos. Cluster 1. Bueno, necesitamos 4 de estas, entonces. El crafteo se las trae, ¿eh? O sea, no es difícil, no es muy complicado, pero el crafteo se las trae. ¿Qué me faltan de estas? Kibit Crystals. Uy, pues entonces me van a hacer falta prácticamente todas las que tengo allí. No sé si me van a llegar todas, pero el crafteo se las trae. Bueno, siempre podemos activar la trampa durante un tiempo y que caigan unas cuantas más. Pero vamos, yo creo que con las 24 estas tendremos. Sí, porque dan de dos en dos esto. Vamos a guardar, no vamos a usarlas todas. A ver, entonces, íbamos por aquí. Tengo que hacer 3 más. ¿Qué falta, pues? Vale, de nivel 2. Sí, pero tenemos que hacer otros 3 de estos. Hostia. Sí, ya lo sé. Ya lo he visto ya. Necesitamos hacer 3 más de estos. O sea, que son... 3 son... 4, 12 más de estos.
12 más de esos. ¡Jo! Menos mal que esto es barato. Sí, es barato, pero poco a poco. Pues no sé si me va a llegar, ¿eh? Ahora ya lo estoy dudando. Ahora ya lo estoy dudando. No, no me llega. No me llega. No me llega. No me llega. Imagínate que me lo fabrico con lo que me está costando y luego me sale en una quest. Sería de venga, va. Pues no, nos faltarían dos de estos más. No se pueden amontonar, ¿por qué? Nos faltarían dos de estos más, un montón de... Vamos a ver si se pueden sacar de otro sitio los Ender Crystal. ¡Ah! Vale, pues nada. Vale. Entonces no hay problema. Voy a ir a lo grande, a hacer mogollón de todo. Mogollón de todo. A ver, ¿cuántos llevamos? 5. Nos faltarán 3 más. 3 más. Nos faltarán 3 más. 3 más. Creo que ya los tenemos todos. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué faltaba ahí? ¿Qué es lo que faltaba ahí? Ah, claro, anillos de estos. Claro. Que hay que hacer 1, 2, 3 más de momento. Vale, 2 de estos. Ya tenemos los 4 de estos. Buah, el crafteo se las trae. Ok. Vale, nos faltan las Nether Star, que tenemos dos aquí. Las dos últimas, me parece. Ah, no, mira, aún nos quedarían dos. El premio ese de las 9 Nether Star estuvo genial. La verdad. Porque solo he cogido una. No sé, porque solo había cogido una. Venga. ¿Qué más falta? El esto aquí en el medio. Vale, ya tenemos el bloquecito de marras. Pues no sé el rango que tendrá, pero como esto realmente, en principio, está aquí cerquita, lo vamos a poner aquí, que nos pilla al lado del cable, y luego ya lo moveremos si acaso. Es que no sé el rango que tiene esto. ¿What? Ah, lo acelera tanto que no les da tiempo. O sea, se seca la tierra todo rápido. Pero sí, lo acelera una barbaridad, vamos. Fijaros. O sea, no da... Ahora el farmer es más lento. Al farmer no se le puede poner rango, porque yo le quitaría rango ahora mismo y lo pondría solamente... Claro, tener en cuenta que el farmer hace todo su recorrido y luego cuando llega el bloque lo recoge. O sea, esto va mucho más rápido de lo que... O sea, tendríamos que hacer más para que fuera rentable esto. ¿Veis? Hasta que vuelve aquí, tener en cuenta que el farmer va bloque por bloque. Pim, 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 pim. Entonces, hasta que llega ahí, pues... Ahora mismo no es nada efectivo esto. Creo que el del Cyclic es más rápido y tiene rango. ¿Cuál? Porque el Cyclic tiene tantas cosas. Harvester. Ah, vale. Vale, pero tú me has dicho que tenías puesto este. Pues yo he hecho este.
Es fácil de hacer, además. Pues nada, vamos a hacer el farmer, va. El harvester. Vale, nos faltará un dispenser, que no creo que sea difícil de hacer. A ver, se puede hacer el dispenser con una cuerdecita, no hace falta el arco, que eso está genial. Vale, venga. Me has engañado, ¿eh, Alberto? Me has dicho el farmer y eso no te lo perdono, ¿eh? Vale, uno por uno, venga. Vale, perfecto. Ahora solamente está centrado en ese. Genial. Al huesón. A ver, ahora voy a dejar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no la recoge? Ah, sí, la ha recogido ya, ¿no? La ha recogido. Vale, ahora va. Parecía que no estaba yendo, pero sí, ahora va. Vale, entonces, ¿por qué no salen las Nether Star de aquí? Esto vamos a ponerlo... Bueno, no hace falta rápido porque no... ¿Por qué no salen de aquí? A ver, un segundo... La entrada en marrón, la salida en marrón, algo es activo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entiendo por qué no las extrae. Joder. Ta. Ahora. Se había quedado bugueado. Ahora. No sé por qué. Se había quedado ahí bugueado. Ahora, conforme le he quitado eso, ya ha permitido. Vale, pues ahora lo bloqueamos. Y así no hay problema. Ok, pues nada. En teoría esto ya está, la granja de Nether Stars. Aquí funcionando a tope. Va bastante rápido. O sea, han desaparecido los... Se los ha fundido. What? Los estos. Pues vaya. Se los ha fundido. Muchachos, los gusanos. Se ve que tanta sequez se han muerto de sed. Esto es que tiene un rango, ¿lo veis? Tiene el rango hasta aquí. Tiene 3 de rango. 3. Bueno, en principio así me vale, la verdad. Pero esto me escama un poco. Casi mejor si pongo agua aquí en el medio. Si lo pones a ras de tierra, yo creo que no lo quitará. ¿Esto? ¿El imaginary block? Joder. ¿El growth? ¿Pero para qué quieres el growth a ras de tierra? Vale. Pues eso no lo sabía. Vale. Ahí va. O sea que si lo pongo aquí. Vale. Si lo pongo aquí, dices que hace efecto de agua, ¿no? Claro, ahora está sin arar eso.
Pero como tenemos la azada aquí. Vale, ahora no lo quita, perfecto, sí, tienes razón. Vale, el problema de los gusanos es que van abonando, pero sí que les da tiempo a... Vale, pues entonces ahora vamos a poner el gusano. Nos quedaba uno. Era lo malo, pero bueno. Por lo menos se lo ponemos en el sitio que tenemos activo. Para que nos dé ahí. Y esto lo vamos a poner aquí, que es lo que ha sobrado. Perdonad un momento. Vamos a dejar toda la esencia aquí. Vale. Tú aquí, ¿por qué te mueves de tu sitio? Vale, perfecto. Vale, vamos a ponerlo. Tenemos solo uno, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo por lo menos en la zona donde está este y que también le haga algo de... ¿Veis? Algo le hace el gusano. De vez en cuando saldrán unas chispitas y es el gusano que como que le echa boom mil o algo así. Bueno, pero esto va suficientemente rápido. Ya tenemos dos Nether Stars. ¡Uy! ¿Y esto? Ah, que de vez en cuando también sale Fertilize Essence. Bueno, saludo eso, ¿qué tal? De vez en cuando también sale Fertilize Essence, ¿no? ¿Esto de dónde ha salido? ¿De aquí, de esta planta? Ah, que también tiene Fertilized. Amigo. ¿Y cómo le decimos que saque los Fertilized? Ah, vale, vale. Le pongo un filtro para que no entre en el crafter y lo sacamos a otro lado. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, ok, sí, es verdad. Tienes razón. Tienes toda la razón. Un filtro de estos del RF Tools. Vamos a ver. Entonces, si cogemos esto y le ponemos aquí Blacklist. Ok. Y ahora la ponemos ahí. Ok. Y ahora ya no entran, se quedarán aquí. Pero esto debería entrar. What? Espérate, espérate, a ver qué pasa aquí. En teoría está en blacklist ahora. What? What, 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 what? Ah, vale, vale, ahora sí. No sé por qué, no ha funcionado la primera vez. Pero ahora sí que va bien. Ahora sí que va bien. Vale, entonces ponemos otro barrel. Para esos. ¿Qué veníamos a coger? Vale, esto. Un cofre. Tengo que tener cofres. Y si no... ¿Dónde está? Aquí. Pa, 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 pa. Ok. Ok. Vamos a meterle ya directamente esto. Y ahora bloqueamos y tal. Vale.
Vale, y esto no habrá que ponerle filtro porque en teoría no debería hacer falta. Lo ponemos en insert y efectivamente va todo ahí. Ok. Vale, pues ya ahora ya sí que estaría listo. Si no me equivoco. Efectivamente. Vale, ahora ya tendríamos aquí. Bueno, hasta 4096 yo creo que. No hace falta actualizar ahora estos barriles. Y el de Fertilizer Essence lo voy a actualizar. Perdón, lo voy a actualizar más que nada para que no bloquee el sistema. El de Nether Star, 4096 Nether Star, va a tardar días en llenarlo. O sea que eso no me corre prisa. Pero el otro. El otro. A ver. Java. Que tengo que tener por aquí. Efectivamente. Mejoras. Solo de diamante. Solo de diamante tengo. Si tenemos el infinite. Vamos a poner un infinite. Es verdad que hicimos el infinite ese. Pero me parece que hay que ponerle primero a las demás, ¿no? Pues esta directamente ya se le puede poner. Vamos a ver. Se le puede poner. Infinite. O sea, ya no sale ni los números, ¿veis? Porque ya es infinito. O sea, se le puede poner directamente. Oh, genial. No hace falta ponerle todos los anteriores. Da igual. Que se llene, tío. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Void solo tengo una, infinitas tengo 64. ¿Te acuerdas que hicimos infinitas? Y dan 64. Me hice infinitas para la misión de aquí. Creo, ¿no? Fue para la misión esta, efectivamente. Y nos dieron 64, o sea, tenemos de sobra para todos los barriles que queramos ponerle. O sea, y como ahora vamos a tener Nether Star infinitas también, pues bueno, vamos a tener ahí. Bueno, pues ya hay 4. Oye, pues esto no va tan lento como pareció en un principio. Aquí con todo lo que le hemos metido, la cosa va chutando. Yo creo que cuando volvamos vamos a tener aquí cientos de Nether Star. Cuando volvamos al próximo directo, me refiero. Bueno, a ver qué hora es, porque no lo sé ni qué hora es. Aún podemos estar un poquito más. Vale, en principio ya tenemos el tema de la Nether Star conseguido. Vale. Era por el tema de las Weaver Core y todo esto que nos piden Nether Star. Yo creo que ahora ya podríamos fabricar alguna. De hecho, tenemos aquí un par de Nether Star que vamos a coger y vamos a usar. ¿Cómo es? Ah, oh, claro. Joder, ¿cómo estamos? Weaver Core. Ajá, con 4 de estas. Y esto lo podemos fabricar. Ah, claro, nos faltarían los. Nos faltarían los Draconium Ingot. Que esto se hace. Pues nada, simplemente quemando Draconium. No se pueden doblar ni nada, ¿no? Se pueden doblar los ores, pero el polvito no. El polvito no. Vale. Tenemos. Ah, bueno, claro, que lo estoy. Claro, es que lo estoy criando, el de Draconium. Claro, señores, estoy criándolo al de Draconium. Por eso no tengo todavía. Está aquí. Esto luego me pondré a saco y lo haré. Si tienes pollo, jaja. Pollo de Draconium, todavía no lo tengo hecho. Tengo, pero no lo. Está, pero. Pero. Por aquí habrá Draconium. Porque tiene que haber. Porque yo he sacado Draconium. Así que vamos a quemarlo. Debería haber Draconium. Aquí está. O sea, hay un montón del que he ido mineando. A ver. He cogido cosas de más ahí. Así que vamos a quemar este Draconium. Y así ya vamos a ir teniendo un poquito. Por lo menos para trabajar con él. Uh-huh.
Furnace, vale, pues Furnace y le ponemos aquí todo esto. Ok. Bueno, de hecho, mirad, voy a hacer una cosa. No voy a quemarlo todo. Voy a guardar un poco de polvico por si acaso el polvico hiciera falta luego para algo, pero... Bueno, igualmente los lingotes se pueden triturar. Que sí, que hay pollo de draconium, pero todavía no lo tengo hecho. Vale, ya tenemos un poco de draconium. Con eso ya podemos ir funcionando. Ya podemos hacer esta. Completamos misión, la cobramos. Así ya vamos haciendo cositas. Dos Ender Tanks más. Que no los queremos, la verdad. Ah, mira, me ha sobrado un cubic cluster de estos. Pues vaya. Pensaba que los había hecho bien y ha hecho uno de sobra. Esto por aquí. La Growth Accelerator me lo guardaré de momento encima. Vale. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer por aquí? La armadura. Esta. No es muy difícil de hacer. Bueno, sí es difícil de hacer. O sea, difícil no, lo que es mucho material. Esto convendría automatizarlo. Convendría automatizarlo, ¿eh? Sí, de hecho vamos a hacerlo. Tenemos aquí patterns. Sí, tenemos patterns. Entonces, vamos a ver. Vamos por pasos. Lo primero, automatizar este. Por aquí. Lo segundo, automatizar este. Buah, pero no nos quedan estrellas del Nether, claro. Pero igualmente, automatizarlo podemos, aunque no tengamos. Vale, más cosas. Esto. Bueno, primero hay que automatizar el bloque de redstone, que no lo tenemos automatizado. Así que... Y ahora esto. Vale, con esto ya tendríamos para hacer todas las piezas que necesita la armadura, me parece. Obviamente la armadura de diamante no la voy a automatizar. Eso lo haré a mano. Pero lo que es las piezas de necesarias del Draconic Evolution ya las tenemos. Esto por aquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ponerlo aquí en un ladito. No, aquí no, aquí. No, esto está lleno también. Joder, están todos llenos. Este está vacío, venga. Esto por aquí. Esto lo vamos a poner. Piribim. A ver. Aquí mismo. Vale. Ok. Vale, pues ya lo teníamos por aquí. Vale, entonces necesitamos una para cada. Uno de estos para cada pieza de la armadura. Nos la podemos hacer ya, ¿eh? La armadura del Draconic. O sea, cuatro de estos, no, cuatro sí, cuatro de estos y cuatro de estos. Vale, no tenemos estrellas del Nether todavía para hacerlo, al menos aquí. A ver si ya hubiera aquí, sí. Sí. Esto genera rápido, venga, va. Vamos a meter todo esto por aquí, todo esto por aquí también. Vale, como ya tenemos uno, a ver, vamos a hacernos la armadura de diamante primero. Bueno, realmente aquí no se puede hacer así, pero bueno. Ok, la ponemos dentro. Vamos a ver. Esto por aquí, vale, nos faltarían entonces
4 de estos. 4, 4, 4, ¿dónde estáis? Ok, venga, esto será rápido. Y 3 de estos. Ah, Dracón y Gingot. Bueno, para hacer la armadura vamos a tener al menos, ¿eh? Sí, de sobra. La armadura es misión, ¿no? Sí. Hemos dicho entonces 3 más de estos. Ok. Ahí están. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por allí. Y esto por allá. Ya tenemos la quest completa. Ahora coge y nos da la máquina esa que hemos fabricado antes. Pues no, nos da un cobblestone generator de mierda. Perdón por el palabroto, pero es que... es que ya... cobblestone generator tenemos 8 ya. Bueno, ya tenemos la armadura. Vamos a ver, no sé para qué me hice esta. Porque ahora nos vamos a... ¡Uy, wow! ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, si parezco... parezco un... yo qué sé. Qué pedazo de armadurote, ¿no? Ay, mirad, y tenemos abajo... a la izquierda, la energía y una barra que supongo que será la protección que tenemos. 256. ¡Wow! Pedazo de armadura, ¿no? ¿Qué marcan las pantallas? A ver, te explico. Esto es lo que entrada o salida del Enderío, de los capacitos, ¿vale? Y luego esto es el reactor. Bueno, arriba marca la hora del mundo de Minecraft, no del mundo real, sino la hora del mundo de Minecraft. Y luego abajo la salida del reactor, cuando se enciende marca la salida. Y el buffer en este caso no tiene nada porque está vacío, porque solo se llena, o sea, solo se activa cuando este se vacía al 50%. Por lo tanto, en el buffer no suele haber nunca nada, ¿vale? Pero cuando se pone en marcha, bueno, si se pone en marcha verás que, ¿ves? Ahí ya empieza a almacenar y, en fin, son los datos del reactor. Pua, madre mía, esto es una máquina de generar energía, pero brutal. Bueno, en fin, nada, hombre, para eso estamos. Esa armadura tiene una tecla para configurar, además de que puedes poner upgrades. Ah, pues no lo sabía. Vale, va. A ver qué tecla es. Porque es que este mod ya os digo que nunca lo he tocado y la verdad es que tengo bastante ganas de aprender de él. Dark Steel, Draconic Evolution, Change Armor Config Profiles, Change Tool Config Profiles. A ver, vamos a cambiar las teclas a otras que estén sin usar. No, ese está usado. Esta. Y lo de place y tener más. O sea, 1, 2 y 4. Ah, vale. Con el HUD este, vale. Ah, vale. Y encima tiene. A ver. Ah, que se le pueden cambiar los perfiles a la armadura. Pero no es estético, sino el perfil de a lo mejor de cómo la tengas configurada. Muy bien. Y esta no hace nada, vale. O sea, con esto lo configuro, pero exactamente es que no sé cómo va a ver. Ah, vale. HUD display. Vale, pues aquí puedes cambiar las cosas del... ¿Cómo quieres que se vea el HUD? O sea, el interfaz de usuario. Ajá, esto por aquí, esto por allá. Bueno, de momento no voy a tocar nada de ahí porque me parece que está en buen sitio. No molesta, la verdad. Ahí abajo se ve bien. Lo único, si se abre el chat, pero si se abre el chat se cierra eso, así que
Perfecto. Y como tengo la carga automática, wireless, se ha cargado toda. A ver, control for upgrades. Se pueden poner upgrades de capacidad, de capacidad de escudo y de capacidad y de recuperación de escudo. Muy bien, muy bien. O sea, que eso que nos marca el 256 es el escudo. Ajá. Oye, pues muy bien. Supongo que ahora nos dirá de aquí hacer las mejoras, ¿no? Oh, wow. Una capacidad. Vale, un capacitor de 64 millones de Redstone Flux. Bueno, no está mal. Y este de 256 millones. Este está chulo. Son almacenamiento de energía. Esto hay que estudiárselo bien. De todas formas, vamos a acabar ya por aquí, ¿eh? Que ya llevamos casi 2 horas. Hora y 3/4. Y bueno, lo dicho, para los que habéis llegado tarde. Siento para los que a lo mejor no os guste la decisión, pero no voy a hacer vacas, porque me parece aburrido y que no va a tener ningún aliciente para la serie. No creo que... Es que es mucho lío. Y tener en cuenta que esto no es como los pollos, porque los pollos tú los pones en su casita, o si los quieres criar los pones aquí. Las vacas vamos a tener que tenerlas sueltas. Bueno, sueltas, puedes hacer corrales para ellas, pero en fin. Mira, está. Mira. ¿Quién es? Dinerbon, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Hacen un ruidillo? Hazlo, venga. No, no quieren. ¿Lo haces? Bueno, tenemos aquí a Dinerbon y a Grum. Y también tenemos a nuestra oveja multicolor. ¿Dónde está la oveja multicolor? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? No, está aquí. Jeb. ¿Qué pasa, Jeb? Qué bueno. Con los ojos. Madre mía. Bueno, dejémonos de tonterías con los animales. Que no sé ni lo que estaba diciendo ya. Fiu. Que sí, que la vaca no la voy a hacer porque me parece tedioso. Soundcraft tampoco, porque me parece súper tedioso y no pega nada con este pack de mods. Aparte, yo estoy haciendo todo futurista y Soundcraft como que futurista como que no tiene mucho. Así que lo que vamos a hacer va a ser ponernos, como ya nos hemos puesto, con el Draconic Evolution, con el Project E y luego con el Streamcraft, o sea, con el Avaritia. Y que son 3 mods que nunca he tocado, que me parece genial aprenderlos en esta serie. Y bueno, pues para allá que vamos. Y bueno, los pollos ya prácticamente están, faltaría un poco. Y lo que sí que nos faltaría sería los bosses. Vale, ya me ha dicho Alberto que para empezar el Project E necesitamos matar a los. Creo que al primero de los pollos, no sé si al segundo también. Solo al primero, ¿no? No sé si Alberto todavía está por ahí. Y a ver si me puede decir. Creo que solo hay que matar al primero. Sí, sí, el Ender, ¿no? Con el primero ya podemos empezar el proyecto. Y supongo que con el segundo podríamos empezar este. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero seguro que si lo miramos. Nos pide algo. Que nos pide que nos da el segundo, ¿no? O no, o igual no. No lo sé. No, en principio no parece. Mesas de crafteo comprimidas. Se pueden comprimir las mesas de crafteo, vaya tela. Pues no lo sé. El Avaritia parece ser que se puede empezar de forma normal. No hace falta. Madre mía, parezco un rey de Mesopotamia o algo así, ¿eh? Vaya tela. Ya, ahora no tengo el auto jump este, ¿no? Con esta armadura. Buah, perfecto, porque no me gusta el auto jump. Bueno, pues nada, ya tenemos armadurota. Ahora faltará sacar las armas de este mod, que también son chulas. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os esté gustando la serie. Yo la voy a intentar hacer lo más amena posible. Por eso la decisión de haber quitado de la lista de tareas lo de los pollos y el Soundcraft. No obstante,
si tenéis algo que decir al respecto, yo os escucho y bueno, no creo que me convenzáis de que los juegue, pero hay que reconocer que el Thawncraft está muy quemado y lo de las vacas, sinceramente, vosotros lo único que ibais a verlo es montado, porque no lo iba a montar yo en directo, obviamente, así que tampoco os va a suponer ningún problema. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente directo, que si no pasa nada será el miércoles a la misma hora, 12 más o menos, hora española, 12 del mediodía. Y nada, hasta la próxima. A luz de eso dice, nada que aportar, las vacas no me gustan y el Thawncraft ni fu ni fa, pues así estamos. Yo el Thawncraft me gusta, pero es un mod que ya lo jugué y ahora me agobia volver a ponerme. Y yo, como ya he dicho, para mí lo han estropeado. Antes estaba mucho mejor. Pero bueno, es mi opinión. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente directo y hasta la próxima.